Muy buenas caminantes de plano. Para hoy, decidí hablarles de un tópico que me resultó muy interesante. Este me lo sugirió un amigo al canal, Jack Aitial 25, los tipos de Planeswalker que aún no hemos visto en Magic the Gathering. Como todos sabemos, un Planeswalker es una criatura que por algún motivo llega a encender su chispa, lo que le da la capacidad de caminar entre planos. En un multiverso tan vasto y extenso como el de Magic the Gathering, no es difícil encontrar tipos de criaturas o subtipos de estas que aún no hayamos visto en el juego. Si bien hay muchos tipos de criaturas y podría fácilmente decir más de 13, me pareció que esos 13 tipos de criaturas son muy interesantes y merecerían su propio Planeswalker. Este no es un top, y no es que la primera tenga menos valor que la última. Esto es algo especulativo y a la vez muy opinativo. Entre las razas que dejé afuera están los Slate de Mirrodin, las Sirenas de Teros, los Shapeshifter o Cambiaformas, los Elementales que también están en casi todos los planos y los Cíclopes, estos también de Teros, pero presentes en otros planos. Los Planeswalkers son seres cuya chispa se despiertan debido a algún suceso traumático en sus vidas. Otra de las características de ellos es que estos seres son seres conscientes y sapientes, por lo que bestias, hidras, fénix y otros tipos de animales por este estilo simplemente jamás podrán ser Planeswalker. Como primera opción para un Planeswalker tenemos a los Kitkin. Los Kitkin son criaturas pequeñas, aún más pequeñas que los enanos, quienes habitan en el plano del Orwyn. Ellos están basados en los Hobbit de J.R.R. Tolkien. Se les reconoce por ser seres astutos y ágiles, generalmente asociados al mana blanco y un poco al verde en Lorwyn, mientras que en Chaumur tienen un aspecto más oscuro. Luego tenemos a los Viashinos, seres humanoides reptilescos, quienes habitan en varios planos, como Alara, Ravnica y Dominaria. En Dominaria, y posiblemente en el resto del multiverso, los Viashinos descienden de los dragones ancestrales. Ellos son criaturas instintivas y poco reflexivas, quienes atacan a la primera provocación, siendo por lo general asociados al mana rojo en primer lugar y luego un poco al mana verde. También tenemos a los Trifold, los Ents basados en las historias de Tolkien y anteriores. Ellos son árboles humanoides, muy fuertes y resistentes, quienes poseen vidas muy largas, lo que les vuelve seres muy sabios. Generalmente están asociados al mana verde, pero en Lorwyn les vimos también alineados al mana negro y blanco. Similar a los Trifolk son las Dríadas, espíritus del bosque que por lo general protegen los árboles y la vida. Estas Dríadas parecen estar en todos los planos siempre y cuando hayan bosques y vida vegetal. Ellos son criaturas tímidas y poco sociables, pero muy poderosas, no solo pudiendo controlar la vegetación, sino a las propias criaturas del bosque. Los Orochi son un tipo de criatura que me parece que sería interesante ver como Planeswalker. Ellos son serpientes con brazos y piernas, lo que por lógica les convertiría en reptiles y no en serpientes, pero bueno, quienes son formidables guerreros, muy ágiles entre los árboles del bosque. Por lo general, están asociados al mana verde. Los centauros son otras de las criaturas clásicas de Magic the Gathering, quienes aún no han tenido su propio Planeswalker. Ellos son fuertes, buenos cazadores y muy fieros. Se originaron en la mitología griega. Por lo general, los centauros son seres pacíficos, pero fieros a la hora de defender su territorio y sus amigos. Los Djinn o Genius son de las criaturas más antiguas y olvidadas de todo Magic the Gathering, siendo representadas en el juego desde Alpha. Los Djinn son seres muy poderosos y manipuladores, con grandes dotes mágicas, las cuales pueden volver cualquier deseo en realidad, pero todo a un alto precio. Ellos se originan en las leyendas árabes y del Medio Oriente. También tenemos a los Cephalid, quienes son criaturas nativas exclusivas del plano de Dominaria. Ellos son anfibios con cabezas de pulpo o calamar, quienes crearon su propio reino conocido como el Imperio Mer. Siempre asociados al mana azul, los Mer no solo eran ángeles de cuerpo y mente, sino que también poseían un alto grado de conocimiento científico y de ingeniería. Los enanos son otra de las razas que, aunque populares dentro del mundo de fantasía e incluso dentro del mundo de Magic the Gathering, aún no han tenido su propio Planeswalker.
Ellos son similares a los humanos, pero de menor estatura, mucho más gruesos y de una fuerza física y resistencia mayor a la del humano promedio. Ellos existen en Lorwyn, Mercadia, Dominaria y Kaladesh, entre otros planos. Las esfinges son otro tipo de criatura muy poderoso, asociado al maná azul. Se tienen a las esfinges por seres sabios, quienes gracias a su longevidad aprenden sobre muchas cosas. Dentro de Magic the Gathering, las esfinges están representadas en todos los planos, e incluso es de esta lista la única que tal vez podamos ver con una carta pronto, siendo Azor I, el Parón de los Azorios y el fundador del Guild Pact, una esfinge la cual se cree puede estar relacionada con el Sol Inmortal en Ixalan. Ahora, antes de pasar a los primeros tres puestos, que en lo personal me parecen un poco más locos e interesantes, veremos algunos subtipos o profesiones que aún no han tenido un Planeswalker propio. Aún no hemos visto un Planeswalker druida, y sí, ya sé que muchos me dirán que Nissa es una druida, pero no, su carta como criatura la representa como una scout. Los druidas son seres muy apegados a la tierra, los cuales llegan a tener una comunión muy profunda con esta. Al ser un subtipo de criatura, este podría ser algún otro tipo de criatura que no sea humano, como un elfo u otro ser. Luego tenemos a los monks o monjes, quienes son guerreros muy fuertes pero dedicados a la paz, quienes solo pelean ante grandes peligros o terribles injusticias. A ellos les podemos ver en muchos planos como Kamigawa, Dominaria, Tarkir o Ixalan. A continuación tenemos dos casos exclusivos de Kamigawa, los ninjas y los samurái. Los ninjas son asesinos silenciosos, quienes trabajan por un precio, mientras que los samurái son guerreros nobles y con un gran sentido de lealtad. Y bien, continuamos ahora con los Sliver. Los Sliver son criaturas quienes comparten una mente en colmena. Sin embargo, al ser destruida la Sliver Queen, ellos lograron alcanzar cierto grado de independencia. Con el caos planar, los Sliver de Dominaria han pasado a otros planos, además de que han evolucionado, teniendo ahora un aspecto más humanoide y, como ya mencioné, mayor independencia de pensamientos y acciones. Omnixilis es un demonio y Tibal un diablo, pero ¿dónde está el Planeswalker Ángel? Este es un tipo de criatura que está en casi todos los planos representados de diversas formas, generalmente representando el bien, pero también la arrogancia. Un Planeswalker Ángel es algo que muchos de nosotros desearíamos ver pronto. Y finalmente, un Planeswalker Eldrazi. Los Eldrazi son criaturas originarias de las Eternidades Ciegas, por lo que no necesitan una chispa para viajar entre planos y no podrían ser por lo tanto Planeswalker. Pero en Innistad vimos cómo la infección de Enrakul afectó a cientos de personas, las cuales transformaban en híbridos entre humanos y Planeswalker, pudiendo este evento traumático ser de hecho lo que pudiera encender la chispa de uno de ellos, convirtiéndolo en el primero de su clase. Y bien, caminantes de planos, esta es una pequeña lista de los tipos de criaturas que me gustaría ver próximamente como Planeswalker. ¿Y a ti, qué clase de criatura te gustaría ver? Dímelo abajo en los comentarios.